tomé mañana. Amor fulminante. Perdónenme. Matilde. ¿Qué jugada? No sé de aquí. Mirada. No llores ahora, Elvira. ¿Y qué quieres que haga? Yo lo dije siempre. Esta chica acabaría mal. Ya funcionan los picos. Estaba sacando la llave de la cocina. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Y la luz? ¿Y el gas? ¿Y el teléfono? ¿Y es el jefe de la cocina? Podemos prescindir del género. Dejarnos aquí por un hombre. Era demasiado bonito. ¡No hay aceite! ¡A la cocina! Los disgustos me dan hambre. ¡Gumi! Hemos pagado un mes, ¿no? Señorita. ¿Hay gas? Sí. ¿Hay agua? Sí, sí. Entonces lo puedo juntar. No he pagado todavía. Faltaba la parte de Matilde. Menos mal. Voy a hacer la maleta. Espera. ¿No se podía arreglar? De alguna manera. ¿Tú conoces alguna? No. ¿Por qué tendré vocación de mujer decente? Si yo quisiera, no sacabas ni para el gas. No hay arreglo. ¿Dónde está mi maleta? Segunda puerta a la izquierda. Prefiero entrar con los ojos cerrados, así no me acostumbro. ¿Ahora? ¿Qué has hecho, Gumi? Dos rasitas nada más. ¿Y no te da vergüenza? ¿Lo que está pasando? ¡Y tú me mataste en casa! ¡Abra, abra! ¡Vuelve a la cocina! Buenas tardes. Buenas tardes. La señorita Ibarra. Me llamo Emilio Vallejo. Vengo de parte de Matilde. De la señorita Matilde. Señora. Eso. ¿Quiere pasar? Gracias. ¿Puedo dejar mi maleta en el suelo? Como llueve. Y como siempre no hay taxi, me he venido en micro, ¿sabes? ¿No se quita la gabardina? Sí. Tienen una casa muy bonita. Sí, no es mamá. Y dice usted que alquilan una habitación. Yo no he dicho nada. Perdóneme. ¿Dónde pongo mi gabardina? En cualquier parte. Perdone, es de Elena. La calavera, claro. Esto es de Marta. Elena estudia medicina y Marta es modelo. No sé por qué le digo estas cosas. Matilde, la señorita Matilde me ha hablado mucho de usted. Se ha casado con un amigo mío. Yo soy profesor de griego en un instituto de Zamora. Estamos en vacaciones. Y le gusta el griego porque es antiguo y piensa que es el idioma del futuro. El mundo volverá a hablar en la lengua de hoy. ¿Cómo lo sabes? Tontería. Matilde, la señorita Matilde me ha dicho que ha quemado este departamento y que al no venir ella, le sobraba una habitación que yo podría alquilar. ¿Se le ha ocurrido a Matilde? No, en realidad fui yo. ¡Qué cochina! Encima bromitas. Le aseguro que no es ninguna broma. No me gustan las pensiones. Ni a mí me gustan los hombres. Lo comprendo. Tiene usted razón. Un hombre tranquilista, ¿verdad? A veces sí y a veces no. Depende. Claro, los criminales no tranquilizan. ¿De verdad conoce a Matilde? Sí. Tengo una tarjeta. Un momento. La tengo por aquí. No importa. ¿Quiere sentarse? Gracias. Ya. ¿De verdad le gustaría vivir con nosotras? No, no. Bueno, encantado. No, mejor, encantado tampoco. Lo que quiero decir es que... 2000 al mes. Ni un céntimo menos. No podríamos dejarlo en 1500. Imposible. ¿Me permite? ¿Desayuno incluido? ¿Qué desayuna? Lo siguiente. Café con leche, pan tostado y mantequilla. ¿Desayuno incluido? Todo. ¿Y esto qué es? Mi carne. Supongo lo que están viendo. Sí, claro. ¡Qué mal se ve usted aquí! Usaba bigote. No me gustan los hombres con bigote. Parece que tuvieran tres cejas. Thank you.
Perdón. ¿Han tenido huéspedes alguna vez aquí? Nunca. 2000 años, ¿de acuerdo? Cubi, avisa a la señorita. ¿Tiene importancia esperar en el vestíbulo? Y debe ser su maleta, por favor. Está enferma de hígado. ¿Tiene mareo? Ya hablaremos con usted y yo. ¡Señorita! Escucha, Eric, a grandes males, grandes remedios. ¿Quieres observar el departamento? Pues grandes remedios. Tú eres un aries, los aries son gente práctica. Y tu marca un león fuerte y triunfador. No vamos a darnos por vencidas, ¿verdad? ¿Qué le ocurre? Yo lo sé. Y encima llueve. ¿Habrá que llamar un taxi? No hay taxis. Él ha venido en micro. ¿Qué? Tengo que decirles algo muy importante. ¡Lo vuelve a la cocina, Bobby. Una vez que has visto que esta mujer ha venido, puedo dejar. Paula, no me has contestado. ¿Quién ha venido al micro? Mi primo. No podemos dejarlo en la calle. Nos pagará 2000 al mes. No entiendo ninguna palabra. No seas bruta. Tú a mí no me llamas bruta. No pelees, por favor. ¿Dónde está tu primo? ¿Afuera? No me llames bruta. No seas pesada. Tú a mí no me dices pesada. ¿Es una gabardina ser tu primo? Sí. ¿Fuma en pipa? No mientas, Paula. Si no conoceremos a los Géminis, siempre diciendo mentiras. No nos faltaba. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se llama? Emilio. Don Emilio. Buen día, Matilde. Es la única solución. Él puede quedarse en el cuerpo de Matilde. Tú has perdido la cabeza. Yo me vuelvo a la pensión. Un hombre en casa, lo que van a murmurar, yo también me vuelvo a la pensión. Mi madre me lo decía siempre. Los hombres somos los locos. Las mujeres somos las víctimas y hemos venido a este mundo a sufrir. Tu madre era una retrasada mental. ¿Y la tuya qué? ¿La mía? Sí. ¡Pobra! Elvira, que no se meta con mi madre. Está bien, Elvira, perdóname. Tu madre era una santa. Y tenía razón. Los hombres son unos monstruos. Pero este monstruo es nuestra única salida. ¿Y es guapo? ¿Quién? ¿El monstruo? No sé, no me he fijado. ¿Cuántos años tiene? No lo sé, 30 quizá. Es por unos días. Lo tomamos a prueba y buscamos una chica. No se dan cuenta, nos salva el departamento. ¿La pensión o don Emilio? La pensión, mil veces la pensión. ¡Cobardes! Voy a echarte la pensión. ¡Elena, espera! Es un acuario. Un acuario magnífico. Es inofensivo. Ama el orden y la soledad. Es tímido. No habla. Mozart y Schubert eran acuario. Además es profesor de Diego. ¿Y qué? Si empezamos metiendo hombres en casa, ¿vino? Gracias. ¿Y si le vemos? Por nada, pero podríamos ver. Dile que es. ¿No sería mejor que llamáramos al portero? ¡Don Emilio! ¡Don Emilio! ¡Valle! Elvira, Elena y Marta. ¡Mata! ¡Ah, ustedes perdonen! Un momento, por favor. Dios nos va a confesar. ¿Qué hombre? ¿Qué vas? ¿Qué estás? Que te tapes un poquito, mujer. Un traje de noche resulta mucho más indecente que una combinación. ¿Verdad, don Emilio? ¿Le importa que me ponga su gabardina? No, claro que no. Don Emilio, mis amigas querían conocerle y supongo hacerle unas preguntas. No están tranquilas. Ya sabe la gentuza que hay por el mundo. No vamos a meter a cualquiera en el departamento. Es normal. ¿Qué? Que me hagan algunas preguntas. ¿Le importa? No, me causa gracia. Me paso la vida examinando a las personas. Es normal que de vez en cuando me examinen a mí. Siéntese. Gracias. ¿Cuántos años tiene? 28. ¿Estados Unidos? Soltero. ¿Qué le ocurre? Nada, soy soltero. ¿Tiene usted novia? No. ¿No pensará
todavía? ¿Le gustan las mujeres? Sí, eso es lo más. Marta. ¿Y el fútbol? No. Pues a mí sí. ¿Y los perros? ¿Le gustan los perros? Sí. ¿Y los gatos? No. ¿Se baña usted? Todos los días. ¿Come de todo? He hecho el servicio militar. ¿Cómo que no se creerá eso? Pensará que todo el monte es orégano. Marta, que yo los tengo, ¿sabe usted? ¿Dónde conocí a Matilde? En Zamora, somos paisanos. ¿En qué iglesia se casó? En la iglesia de la Magdalena. ¿Está fichado en la dirección de seguridad, Marta? No, todavía. ¿Ha cometido algún delito? Los corrientes. ¿Me permiten que ahora les haga yo algunas preguntas? Desde luego. Está incluido el teléfono. Está incluido, pero las conferencias son aparte. ¿Y el lavado? Un momento. ¡Gumi! ¿Cómo oí hablar un hombre? Yo me dije, aquí hace falta una mujer. El lavado no está incluido. ¿Cuánto? 250. ¿Es mucho? Usted me dio 200. ¿Y el planchado? El planchado sí. Nada más. ¿Le importaría esperar fuera? ¿Les molesta que fui? No. Gracias. ¿Es por allí? Sí, perdón. Gracias. No te rías. Es muy simpático. Parece inofensivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No admitirlo. ¿Por qué un hombre siempre resulta útil? Usted de la cocina. Tú me debes intervenir. A ella también le interesa. Lo he oído todo, señorita. Bueno, entonces... No hay más que votar. ¿Votar? Sí. Elena, voto por don Emilio. Elvira, por don Emilio. Marta, contra don Emilio. Gumi, yo también puedo, por don Emilio. Yo también voto por él. 4-1. Admitido don Emilio. Le haré la vida imposible. Me pasaré desnuda por toda la casa. Un momento. ¿Con quién va a dormir? A votar. ¿Cómo? Digo, ¿dónde va a dormir? Hay tres habitaciones. ¿Y yo? Te pondremos una cama plegada. Don Emilio. Estamos de acuerdo. Puede quedarte. Tu gabardina. ¿Dónde lo ve?
trabajo. Para mí no hay domingos. Creí que estaba de vacaciones. Incluso en vacaciones. Kumi, ¿ha estado casada usted alguna vez, Kumi? Sí, señor, con mi marido. ¿Y qué tal? Me esperaba, pero era un santo. Perdón. Gracias. No lo puedo remediar. Es una especie de manía. Desde pequeñito lo arreglo todo. Usted no sabe cómo me ponen los maridos entre cuatro veces. Si yo volviera a nacer, no me casaría. No. ¡No! Dígale a la señorita Paula que he ido al hospital a ver a mi tía. Y enciérrese en su cuarto, por lo menos, don Emilio. No sabía que estuviera usted aquí. Pues ya ve. No va a salir. ¿No? No salía los domingos con un teniente de artillería. ¿Cómo lo sabe? Pues me lo ha contado Paula. ¿Tiene guardia? Ya, me permite. Claro. ¿Le gusta el té? ¿Le gustaría tomar una taza de té conmigo? Encantado. Pero, ¿y sus amigas? Tiene planes, le aviso. Llévate ese esqueleto a tu cuarto. Es un cráneo. Lo usé hace mil años. A Bobby le da miedo. ¿Y a ti? A mí. No digas tonterías. ¿De dónde has sacado ese pañuelo? Del armario. Dámelo. Pero me lo has prestado otras veces. Ahora es distinto. El pañuelo. Encantada. Paula, ¿de dónde has sacado esos zapatos? Te dejo el pañuelo. Puedes quedarte con los zapatos. Gracias. ¿A dónde vas? A ningún lado. Me aburren los domingos. ¿Y tú? ¿No vas a salir? No, tampoco. ¿Y por qué te has arreglado tanto si no vas a salir? La limpieza en la persona muchos bienes proporciona. ¡Qué graciosa! Cualquiera diría que esperas a alguien. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Crees que no sé que te has puesto una máscara de huevo? Los huevos son para freírlos, no para quitarse las arrugas. Yo no tengo arrugas. Además, los huevos los pago yo. Los he comprado con el dinero de Emilio. ¡Emilio! ¡Qué rápido le has quitado el don! ¡Le he quitado lo que me da la gana! ¡Es mía! Yo las quiero mucho a las dos. ¿Pero son amigas? Muy amigas. Ya hablaremos tú y yo. ¡Y mi madre es escocesa! ¡No puedo soportar que usen mis cosas! Está bien. Yo te devuelvo tu falda escocesa, pero tú me devuelves ahora mismo mi combinación. Esperen, mira, no es para tanto. Salta la falda y que te diviertas. No pienso salir. ¿No? ¿No vengas todos los domingos a dejarle pasteles a mi abuela querida? Hoy no. ¿Y no te da vergüenza? ¡Una pobre vieja impedida! Puede que se muera esta misma tarde. ¡Ve a verla, Elvira! ¡Es un monstruo! Tranquila, Elvira. Mi abuela querida es un roble. Los entierra a todos. ¿Tú crees? Pero podrías ponerte algo menos seguidito, ¿no? ¡Me pongo lo que me da la gana! ¡No te enfades! ¡Te vas a tocar el cine! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿De qué te has disfrazado? ¿Quién te ha besado los perfumes? Tú tampoco vas a salir. Elvira, ven aquí. Te aseguro, Marta. ¿Quién te ha dado permiso para usar mi perfume? Pero no, en primer lugar, es mío. En segundo lugar, me pones en ridículo. Tú y yo no podemos usar el mismo perfume. Y en tercer lugar, te has gastado el frasco. ¿Qué? Perdón. ¡Pase! Pero si molesto... ¿Le gusta la música? Me encanta Bach. Se pronuncia Bach. Era por los resultados de los partidos. Yo también soy aficionada al juego. Pero si nunca has estado en una cancha. Estas chicas. Entiendo la radio. Si no es por ella, por favor. Don Emilio, ¿le gustaría tomar una taza de té con nosotras? Encantado.
Vayan ustedes. Ven tú. Elvira, por favor. Es tan hacendosa esta chica. ¿Te ocurre algo? ¿Podría quitar esa música, por favor? Lo que pasa es que me pone algo nervioso. No lo puedo remediar. La policía sigue investigando el paradero del Carvajal. El asesino que hace una semana se fugó de la prisión, matando a varios de los guardias. El informe policial afirma que el antisocial tiene una estatura aproximada de 1,80 m. Es de complexión fuerte, usa bigote y es de cabello oscuro. Tiene ojos negros. El Carvajal está armado y es muy peligroso. De partido, ahí está la tabla. El Manchester City estará recibiendo al Queen's Park Rangers, que perdió 6-1 en el Premier League. Y el Sunderland será el rival local del equipo de Alex Ferguson. Con estas dos fechas se define la Premier League. Pues nos vamos, ganó el City, y ahora el puntero, con la diferencia, una sin chavo. Perdón, voy por una chapa. Está usted muy bien así. Me encantan los hombres vestidos de sport. A ti te encantan los hombres de todas maneras. Siéntese, don Emilio. Después de ustedes. ¿Con leche? Un poco, por favor. ¿Tú sabes que Paula es feliz? No, no lo sabía. ¿Y que Pedro el Grande, Wagner y Dante eran géminis? No. Son excitables y superficiales. Es el signo de la infidelidad. Marta es Leo. Los leos son irritables. Se dejan arrastrar por sus pasiones. Napoleón y Bismarck eran Leo. Corta. Gracias. En cambio, Elena es Aries. Despóticos, testarudos, de ideas fijas. Me equivoco, Elena. Te equivocas, querida. ¿De verdad ustedes creen en la astrología? Naturalmente, la astrología es la ciencia del porvenir. ¿Y Matilde? ¿Qué le ocurre? ¿De qué signo es? Escorpio. Mentirosa, imaginativa, fantasiosa y traidora. Siéntese, por favor. Gracias. Les puedo hacer una pregunta. La que quieras. ¿De verdad las cuatro son aficionadas a la astrología? Las cinco. Matilde también. Qué gracioso. Mira lo que he encontrado esta mañana, Paula. ¿Eres tú? ¡Paula de tu vida! ¡Míralo! ¡Míralo! Tranquila, no se preocupe. ¡Él te lo manda! ¡Ay, por favor! Ya hablaremos tú y yo. ¿Azúcar? No, gracias. ¿Qué te ha dicho el oculista? La pobre Elena va a tener que usar lentes. Se le va un ojo. ¡Eso, miserable buste! ¿Se me va un ojo? No, la verdad no. ¿Dice bien? No. ¿Tostada? Paula. Yo que tú no comería. Esta semana has vuelto a engordar. Cada día me recuerdas más a Moby. Don Emilio es profesor de... ¿Cuál es el que está anocheciendo? ¿Te ocurre algo? No, nada. ¡Ey, mira! ¿Qué? ¿Se te sigue cayendo el cabello? Un día se le cae uno, otro día se le cae otro. Los tintes son muy traidores, Elvira. La pobre te va a quedar calva. Vaya, por Dios, Marta. ¿Otra vez los granitos? Ay, mira, qué... ¿Te has fijado, Emilio? A Paula le está saliendo barba. ¡Por el pueblo humano! No, claro que no. ¡Mantequilla! ¡Qué modales! Yo, señoritas, me voy a mi cuarto. Estoy traduciendo una novela del FBI del inglés. ¡No grite usted! Disculpe. Fue una merienda agradable. ¿Quieres ser que la ayude? ¡Sé inglés! ¡Tú no te mueves de aquí! Gracias.
Yo creí que nos iba a pegar, pero enseguida pidió disculpas. Hemos hecho el ridículo. ¿Qué pensará de nosotras? Que somos unas idiotas. No lo entiendo. Con la de hombres que me llaman. Es vulgar. Usa lentes. Y hace 5 días que está en casa. No sabemos quién es. O sabemos demasiado. ¿A qué te refieres? A el Carvajal. ¿Quién es el Carvajal? Un criminal escapado de presidio. Un asesino. Dios mío, qué morboso, ¿no? ¿No van a salir? Ya es tarde. Tengo que estudiar. ¿Sería de hombre o de mujer? De mujer. Si fuera de hombre, estaríamos las 4 dando gritos. Si eres mujer, ¿qué opinas de don Emilio? ¡Vamos! ¡Responde! No hagas preguntas. Si hablar. No puede. Duerme. Sueña. No digas tonterías. Creo que he dejado mi pipa por aquí. ¿Su pipa? Creo que la vi por aquí. Aquí está. Se la iba a llevar. Sin mi pipa no puedo trabajar. ¿Como Sherlock Holmes? ¿O como la Drew? La Drew también usaba pipa. ¿Quiere usted algo? Quería preguntarle si me puede prestar la llave del portal. Salgo de noche. Jesús, Drácula también sale de noche. No parece.
viendo de arriba abajo. ¿Al caso le iba a dar facilidades que otros me pagan? Pues los frescos que son los hombres. Yo no soy como otras. Cada una tiene su sistema. Aunque estoy seguro que a usted le gustaría que yo me moviese. ¿Cómo se atreve a decir eso? Es usted un monstruo, un sátiro, Carvajal. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Tú estás enamorada de Emilio, pero no te atreves a decírselo. Te dan miedo los hombres, como a él. ¿Le dan miedo los hombres? Ya era. Ven, señorita, tú te agradezco mucho. ¿A qué has venido? No podía dormir. ¿Por qué? ¿A ti te importa? ¿Quieres que me marche? Sí. Buenas noches. ¡No! ¡Marta! ¡Señorita Marta! ¿Por qué la llamaba? Usted la llamó primero. ¡No se mueva! ¡O le tira paso a tomar! ¿Por qué? No lo sé, porque las mujeres somos las víctimas. ¿Por qué todos tenemos que entrar? ¡Más a la izquierda! ¡Más a la izquierda! ¿Tantas ganas tiene de que me marche? Si estuviéramos los dos solos en una isla desierta, ¿qué pasaría? Pues... ¡No! ¡No me lo digas! No se bebe el vaso con agua y se va a la cama. Mañana tiene que ir al baño. Lo que ocurre es que usted es un caballero, don Emilio, pero qué desgraciadísima soy, Dios mío. Virgen de las angustias. Por mi ay, por mi ay. Protero y guía tu cuerpo. Buenas noches. Buenas noches. Sentí hablar el día y por eso vine. Los ejercicios de sus alumnos, ¿no? Tenemos en distintas trincheras. ¿Por qué no se sienta? Gracias. ¿Le importa que me quede un rato? No, al contrario. Necesito despejarme. Tengo examen el viernes. ¿Sabe algo de las hormonas? Lo por bien. ¿Qué viene del griego hormón? Poner en movimiento, excitar. ¿Excitar? Pues eso yo no lo sabía. Las hormonas determinan el sexo. Ya. Hay lecciones que se aprenden sin sentido. Esta, por ejemplo. Parece mentira. Me es hombre por culpa de las hormonas. Usted tiene hormonas masculinas y es femenina. Por eso nos atrae un agua en general, claro. Supongo. Es algo así como un gran milagro que se organiza en beneficio de la reproducción de la especie. ¿Te estoy aburriendo? Al contrario. ¿Qué opina del amor? El amor me parece una de las cosas más importantes del mundo. ¿El amor sexual o el amor espiritual? No se ponga colorado, don Emilio. Le advierto, señorita, que usted también se ha puesto colorado. No tiene importancia. Es cuestión de las hormonas femeninas. Vamos, conteste su pregunta. Pues... el amor sexual y el espiritual son la misma cosa. Es usted un ingenuo, don Emilio. El amor espiritual no existe. Se lo dijo el don que estudia medicina y sé mucho de eso. ¿Y sus amigas siguen durmiendo? ¿Por qué lo preguntan? Por nada. Se me ha ocurrido de pronto. Entonces, tío, es un acto fallido. Paula duerme y supongo que Marta y el día dormirán. ¿Y sigue lloviendo? Bueno, para dejar la fertilidad se reproduce. Usted siempre pensando en lo mismo. ¿Y a quién quiere que piense? Pues... ¿en los exámenes? ¡Ah! Me quedaría aquí toda la noche. Tanta tranquilidad, ¿no? Pero yo me canso. Don Emilio, ¿usted sabe qué es bueno para no dormir?
Don Emilio, ¿le gustan las mujeres? Claro, como a todos los hombres. ¿Cualquiera lo diría? Naturalmente que me gustan las mujeres. Desde pequeñito me gustan las mujeres. ¡Vuelve aquí! Y tú también. ¡Ahora ve! ¡Paula! ¡Marta! ¡Elena! ¡Elvira! ¿Qué? ¿Les da miedo? ¡Es una broma de muy mal gusto! Yo soy ordenadísima. Amo el orden y la exactitud. ¿Cómo hizo? Hizo muy bien. ¿Y canto? Nunca. No se me oye. Adoro la soledad. Soy como una sombra. Señorita Paula. Emilio. Quiero a Emilio. Me gustan los hombres que usan lentes y que fumen en pipa. Yo soy ordenadísima. Los acuarios, los géminis, son almas gemelas. Señorita Paula, yo se lo agradezco mucho. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Señorita Paula, yo soy un caballero. ¡Señorita Paula! ¡Señorita Paula! ¡Umi! ¡Marta, Elena! ¡Umi! ¡Umi! Ahora usted va a quedarse sentadita. Se duerme mucho mejor en el sillón. ¡Umi! ¡Umi! ¡Señorita Paula! ¡Umi! ¿Es por usted? ¿Está muerta? ¡Muerto, mi amiga amante! ¡Qué ha muerto! ¿Asesinada? ¡La ha asesinado usted! ¡Está dormida! ¿Dormida? ¡No me diga más! ¡Cloroformo! ¡Va usted a matar! Lo que pretendo es llevarla a la cama. ¡Qué cinismo y qué vanidad, don Emilio! ¡Y para eso me despierta! No me entiende. Lo que quiero es llevarla a su cama para que siga durmiendo. ¡Haga usted con las señoritas! Después de todo, yo como el embajada. ¡Pero ir y que ya! ¿Puede estar aquí, por favor? ¿A dónde? ¡A su cuarto! ¡A mi cuarto! ¡No! Al cuarto de la señorita Paula. No pretendo andar con ella por los pasillos, ni mucho menos dejarla en su habitación. A mí esto me duele muy mal. ¡Me canso, Umi! Umi, en este bolsillo tengo 20 pesos. ¿Por 20 pesos una servidora no se mancha? En este otro tengo 20 también. ¡40! ¡Deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¿Y si no puedo con ella? ¡Ay, Umi! ¡Sepárenle las manos! ¡Yo me da tan malo que no tiene narices! ¡No grites! ¡Me ha mordido! ¡Ella lo está pasando muy bien! ¡Miren cómo sonríe! ¡Es un ámbula para que se entere! Yo nunca me había dormido en un lugar como ese. Pero sonámbula, lo que se dice es sonámbula. ¡Eso es! ¡Ay, no grites! ¡Umi, por favor! ¡Ahí es mentira! Como las señoritas son listísimas y los hombres son unos idiotas. ¡Señorita Paula! ¡Señorita Paula! ¡No me grite! ¡Es un ámbula! ¡Puede producirle un choque! ¿Qué ocurre? ¡Paula! ¡Emilio! ¿Qué haces ahí? ¡Shh! ¡No te grites! ¡Es un ámbula! ¡Puede producirle un choque! ¡Es malísimo despertar! ¡Es mentira! ¡Un poco de mal estilo! ¡Mata! ¡Emilia! ¡Paula! ¡Bájate de ahí ahora mismo! ¡Ayúdame, Moni! ¡Por favor, señoritas! ¡No! ¡Tenía que ser el tren! ¡Sepárenle las manos, Marta! ¡Señorita, por favor! ¡No, gracias! ¡Claro por la Paula! ¡Las mujeres somos las víctimas! ¡Las mujeres hemos venido a este mundo a sufrir! ¡Señoritas, por favor! ¡Despierta! ¡Deja de hacer tonterías! ¿Y tú? ¿Qué haces ahí parada? ¡Ve y trae tila para todas! ¡Sí, señorita! ¿Dónde estoy? No nos faltaba más que eso. En casa. Con sus amigos. Todos la quieren. ¿Amigos? No es verdad. Nadie me quiere. Pobrecita, nadie la quiere. He hecho un viaje muy largo. Estoy muy cansada. Váyase a dormir. Es lo mejor para todos. Son las 3 de la mañana. ¿Y tú? ¿Quién eres? Emilio Vallejo. ¿Emilio Vallejo? Es un nombre precioso. ¡Basta ya, Paula! ¡Mentira, Gumi! ¡No! ¡Manzanita, lo que sea! ¿Por qué me pegan? ¡Nadie me pega! ¿Quieres que te lleve a la cama? Por favor,
obedecerla, puede volverse tonta. Gracias, doña Concha. ¿Por qué le llama doña Concha? He hecho un viaje muy largo. Buenas noches. Nadie me pega. Y todavía está dormido. Y a mí me engañó, ¿verdad? Hay antecedentes en su familia. Buenas noches, doña Concha. Le parto la cara. ¡Por favor! ¿Qué haces a él? La mosquita muerta aprovechando el barullo. Cada una a su cuarto. Y nadie sale hasta mañana. Mañana hablamos. ¿Tú primero? No, no. Las dos al mismo tiempo. Buenas noches, doña Concha. Es que estás como un tren.
la noche? Ya lo he olvidado. Me parece que todas nos debemos una disculpa. Hay que defender ante todo nuestra amistad. ¿Qué significa, niño? ¿Están dispuestas a renunciar a él? Mumi, trae unas monedas. ¿Monedas? Sí, 12 monedas. ¿Y ahora qué me pida? Nos lo vamos a jugar. La que gane tratará de conquistar y las demás ayudarán. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si él no quiere, lo más probable es que no quiera. Tres para cada una. Sacamos de 0 a 3. Y la que acierta el número total gana. ¿Entendido? Sí. 1, 2, 3, 5, 6. No, espera. 2. No, 2. Seguro. 2. 9. 7. 3. Y 3, 6. Y 3, 9. Y 3, 12. ¿Quién dijo 12? La señorita Elvira. Dios le da pañuelo. No te metas con Elvira, Marta. ¿Cómo se conquista a un hombre? A un asesino, querrás decir. Han prometido ayudarme. ¿Cómo se conquista a un hombre? A un asesino, querrás decir. No confíe en las mujeres, señorita Elvira. Han prometido ayudarme. La suerte es la suerte y además yo, que 12. ¡Chicas! ¡Matilde! ¡Traidora! ¡Cochina! ¡Escorpión! ¡Felicidades, Matilde! ¡A pesar de todo, felicidades! ¡Matilde! Departamento tiene. ¿Y esa quién es? La empleada. ¡Qué lujo! Somos nosotras quienes tenemos que preguntarte, Matilde. ¿Eres feliz? Soy la mujer más feliz del mundo. Cuéntanos tu noche de amor. ¡Mira! ¿Quieres una taza de café? No, gracias. ¿Dónde has estado? En la playa, como todo el mundo. En un hotel que está enfrente de una bahía. El telegrama decía, amor fulminante. Fulminante no fue. Encontré un novio que tuve antes y lo arreglamos enseguida. Como en las películas. Sí. ¿Dónde está tu marido? Por ahí, buscando un hotel. ¿Un hotel? Sí. ¿Estás loca? ¿Tienes que vivir aquí? ¿Aquí? Claro. No, de ningún modo. ¿Vas a tener celos de nosotras? No. No, no se diga más. Desalojamos esa habitación. ¿Esa habitación? Y yo y mis derechos. No seas egoísta, Elvira. ¿Piensan echar a Elvira para que nos venga con nosotros? A Elvira no, al huésped. ¿Tienen un huésped? Claro, el que tú mandaste. ¿Qué? Sin bromas, Matilde. Yo no he enviado a nadie. Entonces, ¿quién es? El Carvajal. ¿Quién es el Carvajal? Un criminal escapado de presidio. ¡Y lo tienen metido en casa! ¡No llames ahora, Elvira! Llama a la policía, Elena. No puede ser, no tiene cara de criminal. Y me tenía que haber tocado a mí. Si cuando yo digo que las mujeres somos las víctimas. Tranquilas, es un pobre hombre. Elena tiene razón. Entonces, ¿a qué ha venido? ¿Por qué nos ha engañado? Porque les gusta. Yo también les he engañado. Podrán reírse de mí como se han reído en mi pueblo. Mi marido no está buscando un hotel. Ni siquiera tengo marido. Le esperamos en la puerta de la iglesia. Llegaron los padrinos, los invitados. El cura miraba el reloj porque tenía un funeral. Pero él no llegó. Y yo leí alguna vez una historia parecida y siempre me hizo gracia. Pero aquel día no. Fingí que me desmayaba porque me lo aconsejó un tío. Y porque estaba deseando desmayarme. El más curioso de todos. Es el papá de Emilio. Ha jurado matarlo en cuanto lo vea. Y yo me fui. Y he estado dando vueltas por la ciudad. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Con ustedes. A seguir viviendo. Y lo más gracioso de todo es que sé que me quiere. Y no le guardo rencor. Ojalá fuese como el criminal que tiene metido allí dentro. ¿Pero por qué lo hizo? Me gustaría poder preguntárselo. Tal vez porque nunca se atrevió a hacer nada en su vida. Quizá no sea tan culpable porque es hijo único. Hijo de un padre brillante y autoritario. Porque hice el bachillerato y la carrera con otra recomendación. Porque me inscribieron en el instituto con otra recomendación. Y me libraron del servicio militar solo porque en el cuartel se comía muy mal. Porque nunca me atreví a tomar una decisión en mi vida.
yo te quiero. Y aquella mañana, mientras me anudaba la corbata, me entró miedo. Miedo a no hacerte feliz. Miedo a no ser feliz yo. Y por primera vez en mi vida tomé una decisión y huí. Después te busqué porque no supe qué hacer. Vine con un pretexto, porque yo sabía que tú tenías que venir aquí. Tampoco me atreví a decirles nada a ellos. Yo te quiero. Ya sé que es muy tarde. Ya sé que encontrarás otro novio y que te reirás de mí al recordar. Después de todo, el que se vuelve a Zamora soy yo. ¡Emilio! ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Estás segura de lo que es? Cuando examino a mis alumnos, no me atrevo a probarlos ni a reprobarlos. Yo decidiré por ti. Son muchos años de mala educación. ¿De educar niño? Anoche ya aquí empezaron a educar. ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! ¡No! Digo, sí. ¡Sí! Digo, ¡sí! ¡Sí! Después de todo, no es ninguna novedad que la iniciativa la tomemos las mujeres. Toma, Matilde. ¿Qué es esto? 12 monedas. Son tuyas. Al fin y al cabo, quien ganó eres tú. Y aunque esté mal visto, Emilio, la noche anterior a la boda dormiré contigo para que no te me escapes. ¡Oh! ¡Felicidades!